Estudiaron el sistema de protección del tomógrafo axial computarizado del Hospital Universitario Cienfueguero, fuera de servicio por más de 8 meses. Consiste en el sistema de enfriamiento del equipo. Este sistema de enfriamiento nos permite a la técnica que a cierta temperatura se dispara el sensor umbral de protección y se protege toda la técnica sin afectar a los demás componentes. Nosotros sustituimos este equipo a través de conocimientos que teníamos de equipos de refrigeración con un sistema de un aire acondicionado BK 1500 que lo transformamos y lo llevamos a la medida del prototipo original. Con el diseño y fabricación de estos intercambiadores de calor, aire y agua alternativos, restituyeron los parámetros ideales de temperatura y presión del somatón de 64 cortes de fabricación alemana. A la vez tuvieron que idear y confeccionar los nuevos tanques de enfriamiento, una inversión de materiales y salario de alrededor de 8 mil pesos, premio relevante en el 5º Evento Nacional de Ciencia y Técnica de los Servicios de Electromedicina. Al Centro Nacional de Electrónica, de Electromedicina, le cuesta un valor de 17.883 euros. Va a tener un alcance superior porque el país cuenta con 10 equipos de este sistema paralizados. Solución para una de las roturas del medio de diagnóstico y que ya comienzan a aplicar en el somatón del Hospital Carlos Juan Finlay de la capital del país. Ismari Barcia, Notisur.